Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dying Light 2. En este vídeo chicos vamos a hablar sobre el nuevo evento y el nuevo DLC que han añadido hoy, día 31 de mayo, a nuestro juego Dying Light 2. No es un evento así de tirar cohetes y el DLC pues es una skin y poco más, pero bueno, a los coleccionistas pues seguramente os interesará. Del evento os voy a indicar qué tenéis que hacer, qué pasos tenéis que seguir para completar todos los desafíos y que así consigáis todas las recompensas. Vale chicos, vamos allá. Vale chicos, para la gente que no lo sepa, este evento se llama Evento No Muerto o Vivo y es una colaboración entre Calv Suárez y Dying Light 2. Y como en todos los eventos de Dying Light 2, tendremos distintos desafíos con sus recompensas. Tendremos el desafío de participación, desafío de calentamiento del puesto de peregrinos, desafío personal y desafío global del puesto de peregrinos. Con el objetivo de participación, tendremos que disparar a un enemigo en la cabeza con una pistola cañera y de recompensa nos darán 12 dinamitas. Para conseguir la recompensa del calentamiento del puesto de peregrinos, tendremos que disparar a la cabeza a 80 enemigos con una pistola cañera. Nos darán 3 dinamitas más un amuleto de Rey MC Cole. Con el desafío personal, tendremos que disparar a la cabeza a 420 enemigos con una pistola cañera. De recompensa nos darán diseño de cuchillo de caza más un arma aleatoria. Y por último, en el objetivo global del puesto de peregrinos, tendremos que disparar entre todos los jugadores a la cabeza a 20 millones de enemigos con una pistola cañera. De recompensa nos darán 25 fichas de peregrino. Las recompensas de participación y las recompensas personales aparecerán en nuestro lijo cuando logremos el objetivo. Con las recompensas del desafío de calentamiento y el desafío global del puesto de peregrinos, tendremos que ir a la página de Pilgrim Outpost junto con Teglan Gigi e ir al apartado de eventos y ahí nos darán la recompensa una vez el evento termine. Pero ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir pistolas cañeras? Ya que sin las pistolas cañeras no podremos realizar dichos objetivos. Las pistolas cañeras las podemos obtener en camiones de correos, ambulancias y vehículos militares. Yo os recomiendo que vayáis por las zonas de convoy militar y convoy de evacuación, ya que ahí encontraréis tanto vehículos militares como camiones de correos y ambulancias. Yo lo he hecho así y la verdad es que he avanzado muchísimo en el evento y para mí este es el método más rápido de conseguir estas escopetas. Como os he dicho, una vez las consigáis tenéis que disparar a la cabeza. No nos cuenta para los desafíos si disparamos en las piernas o en el cuerpo. Tenemos que reventarles las cabezas. Y una vez pues que ya completemos los objetivos personales y de participación, automáticamente recibiremos las recompensas en nuestro alijo. Así que ya sabéis chicos, darle caña. Y el DLC se llama Gunslinger Bundle. Y bueno, lo que nos da este DLC es un atuendo llamado Silas Graves, un paracaídas llamado The Gunslinger, nos dará el cuchillo de caza, el diseño del cuchillo de caza y el diseño de dinamitas. Como he dicho antes, en el evento obtendremos el diseño de cuchillo de caza y también nos darán dinamitas. Así que si no queréis el paracaídas ni queréis el traje, no os recomiendo que os gastéis dinero en este DLC, ya que obtendremos con el evento el diseño de cuchillo de caza y también dinamitas. Pero si os interesa pues la skin y el paracaídas porque os gusta o porque queréis tenerlo todo en el juego, pues adelante, compraoslo. En PlayStation ahora mismo cuesta 7 euros, así que si os gusta todo lo que este DLC ofrece, adelante, gastaos esos 7 euros en este DLC si es que de verdad os gusta. Esto es todo chicos, cuidaos muchísimo, ponedme en los comentarios qué os parece este DLC y este evento de colaboración de Calv Suárez con Dying Light 2. Cuidaos muchísimo y recordad, aprovechar el momento al máximo porque vidas solo hay una. Adiós gente.